Muy buenas tardes, bienvenidos a Cártama Televisión, bienvenidos a este directo. ¿Y dónde me encuentro? Pues si veis, estamos en un riguroso directo. Hoy día 5 de enero del año 2022, estamos en las instalaciones de la Nave Verde, que el Ayuntamiento de Cártama ha organizado aquí. La cabalgata estática para recibir a los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y fijaros dónde vamos a empezar este directo, en la churrería que lleva instalada todo el mes, donde el Ayuntamiento y el área de fiestas ha organizado una feria, ha organizado eventos dentro de la Nave Verde, que ahora vamos a entrar y a ver lo que nos tiene deparado sus majestades los reyes. Y estamos viendo ya un ambiente y una fila, una cola de personas que quieren ver a sus majestades los reyes de Oriente. Nosotros se los vamos a contar aquí en Cártama Televisión en directo. Vamos a intentar hablar con niños, vamos a intentar hablar con familias que han venido a este día tan mágico, porque hoy es la noche más mágica del año y la más esperada por todos los niños y niñas de Cártama. Y no tan niños, porque los adultos también tenemos esa ilusión de recibir el día 6, el Día de los Reyes por la mañana, esos regalos que de forma mágica viajan a través de la magia de los Reyes Magos. Y aquí en Cártama Televisión se lo vamos a contar. He dicho, y vuelvo a repetir, que sí, que estamos en directo. Mi nombre es Daniel González y estamos en la televisión local de Cártama. Vamos a ir adentrándonos para ver con quién charlamos y vamos a ir poco a poco intentando entrar a lo que es la Nave Verde, que está sus majestades los Reyes de Oriente, esperando, ¿no?, la visita de todos estos niños y niñas de Cártama. Así que, compañeros, vamos a ir avanzando. Recordar que lleva todo el mes de diciembre este parque de atracciones de feria, un sector que ha estado muy castigado a lo largo del año de la pandemia y que de alguna manera los ayuntamientos han volcado con estos feriantes para que en estos días de fiesta de Navidad hayan instalado este parque ferial, estas atracciones, donde también ha habido un mercadillo navideño a lo largo de este mes de las actividades que ha organizado el área de fiestas del Ayuntamiento de Cártama, y los niños han podido venir y disfrutar de estas atracciones de feria, también de conciertos, de pastorales navideñas, un sinfín de actividades que vamos a ir recordándolo a lo largo de este camino, de este directo aquí en la televisión local de Cártama. Si te parece, compañero, vamos a intentar cruzar aquí, vamos a colocarnos aquí en medio, donde estamos viendo a dibujos animados que le están dando la bienvenida en esta fila, en esta cola, a los niños y niñas de nuestro municipio de Cártama. Y ahí podemos ver cómo de forma animada le están dando la bienvenida a este circuito, a esta entrada de sus majestades los Reyes Magos, que hoy día 5, esta noche, viajarán de forma mágica a todos los hogares de los cartameños y cartameñas. Vamos a acercarnos a la fila a ver si podemos hablar con alguna familia mientras la animación, ya estáis viendo que le da la bienvenida a todos los niños del municipio. Estamos viendo galletas humanas, estamos viendo pájaros, estamos viendo un sinfín de dibujos animados donde se fotografían, ¿no?, con sus dibujos animados. Y vamos a ver esta familia, a ver si me quiere atender, compañero. Buenas tardes, estamos en directo en la televisión local de Cártama. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Sí. ¿A qué rey mago le vas a entregar la carta si no lo has hecho ya? ¿Cuál es tu favorito? La mecha Godzilla. ¿Onda? ¿Y el rey mago favorito? ¿Cuál te gusta más? Baltasar. Bueno, para los niños es un día muy ilusionante, pero para los mayores también, porque a través de ello también disfrutamos un día como hoy. Muchísimo. Es el mejor día del año. ¿Y qué esperáis de la visita a esta Nave Verde a sus majestades de los Reyes de Oriente? Hombre, pues una alegría y toda la ilusión y bueno, y a ver la sorpresa. Bueno, pues dejadme que disfrutéis. Muchas gracias.
Pues ya está escuchando. Cada niño y cada niña tiene su favorito. El Rey Mago. Yo una vez dentro daré mi favorito cuál es, porque yo también tengo el mío y así se lo vamos a trasladar. Estamos viendo cómo los animadores, los dibujos animados le dan bienvenida a todos los niños en esta llegada a la nave verde. Si han conectado con nosotros ahora mismo, estamos en directo en la televisión local de Cártama, estamos en Cártama TV, a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal, a través de nuestra página web www.cartamatv.com. Estamos viendo cómo lo que son las atracciones también están, evidentemente, con los niños, porque hoy, mañana es festivo, están de vacaciones, muchos padres también han terminado su jornada laboral y los niños estamos viendo cómo están haciendo disfrutar, ¿no?, en estas atracciones de feria, evidentemente en Navidad. Vámonos allí hasta la puerta, compañeros, si te parece, y desde allí vamos viendo cómo entran y también vamos haciendo alguna grabación. Bueno, vamos a hablar con una de las animadoras, con una bola de Navidad, nunca mejor dicho, muchos niños, me imagino. Increíble, muchísimos niños, desde las 10 de la mañana a reventar, pero todos muy contentos. Y ustedes son los primeros que le dan la bienvenida y ya me imagino que la cara de felicidad de esos niños y niñas de Cártama sería, vamos, es espectacular. Impresionante, la verdad. Se alegran muchísimo porque estamos súper animados todos. Muy bien, pues muchas gracias. Seguid. Ya estáis viendo cómo ellos le dan la bienvenida a los niños. Vamos a intentar hablar con esta familia, a ver si nos quiere atender. Buena, ¿no? Bueno, ahora vamos aquí dentro. Vamos a esperar aquí en... Y aquí en la entrada vamos a intentar si te parece, compañero, vamos a entrar nosotros por aquí. Ten cuidado, y ya una vez que tú te posiciones, ay. Aquí estamos viendo un mural con los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, donde los niños hacen un selfie. Y a ver si estos niños nos quieren atender. ¿Os importa? Vení. ¿Qué rey mago es vuestro favorito? Gaspar. ¿Y el tuyo? Baltasar. Y bueno, y hoy es un día muy especial, mágico. ¿Habéis hecho la carta de regalos? ¿La habéis pedido? Sí. Sí. ¿Y habéis pedido muchos juguetes? Sí. ¿Y os habéis portado bien? Sí. Bueno, pues ya estoy viendo cómo los niños, vamos nosotros a ponernos delante. Ya estoy viendo que los niños han pedido su carta. Han pedido su carta a su rey mago favorito. Ellos dicen que se han portado bien. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir en el día mágico de la Navidad, en el día de los reyes magos? Lo estáis viendo cómo van entrando poco a poco las familias con los niños. Le da la bienvenida a actores de Disney. Un sinfín, un pasillo mágico de nieve. Que están entrando poco a poco. Vamos a ir adentrándonos nosotros también en este recorrido que hacen los niños y las niñas del municipio de Cártama junto a sus padres. Un recorrido que ya estáis viendo en vuestras pantallas, que es un recorrido totalmente navideño. No falta un detalle
hinchables, decoración navideña, animadores, actrices de Disney, de cuento. Estoy viendo cómo ellos van saludando a los niños y niñas. Y nosotros vamos a ir haciendo ese recorrido también, para que ustedes lo vean en vuestras pantallas, en este directo especial, Día de Reyes, Noche de Reyes, día 5 de enero, en esta cabalgata estática que ha organizado el área de fiestas del Ayuntamiento de Cártama. Evidentemente, villancicos de fondo, no sé si lo escucháis en vuestras pantallas, pero villancicos de fondo, música totalmente navideña, animación no falta, debidamente preparados, dando la bienvenida a este recorrido, a esta cabalgata estática. Y ahora vamos a llegar a un punto, ahora mis compañeros, porque son los colegios, ¿no? Son las AMPA de los diferentes colegios del municipio de Cártama las que también han colaborado con esta cabalgata de Reyes Magos del año 2022. Ahí podemos ver cómo el AMPA, el olivar del Colegio de Enseñanza Infantil en La Mata, también estamos viendo la siguiente Cartima, el Sauce, el Limonar del Cano, como también las AMPAs, quién sino, volcadas con el Día Mágico de los Niños y Niñas del municipio de Cártama. Totalmente extraordinario la decoración. Todo hay que decirlo, porque esta cabalgata estática se organiza de esta forma por culpa de la incidencia del COVID, que en este fin de año se ha disparado el tema de contagios y el tema de positivos en COVID, y por lo tanto, para tener un poco de precaución, el ayuntamiento ha decidido repetir lo que hizo el año pasado en la ciudad deportiva, pero en este caso en la Nave Verde, que donde se han organizado todo el mes de la Navidad y donde se ha organizado todo este mes navideño. Ahí podemos ver otro colegio, como es el SESMO, con decoros con panderetas de la tradición de los verdiales, piano, música, el AMPA Cartima también con setas muy coloridas y hadas. Estamos viendo cómo poco a poco las familias del municipio, todas con niños y niñas, están disfrutando de este recorrido. Y podemos ver cómo también el AMPA Cano se fotografía, se echan fotos con la animación. Y vamos a seguir este recorrido nosotros por dentro, para no estorbar mucho a las familias que están disfrutando de este recorrido, como lo estoy haciendo yo, porque yo estoy disfrutando como un niño pequeño, ya que esto es totalmente mágico, y entrar aquí ya se respira magia, se respira felicidad, porque los niños así lo transmiten, y poco a poco vemos más AMPA, ¿no? AMPA Bella Jarifa también, que ha montado aquí su decoración. También presente, como hemos dicho antes, las AMPAs en esta cabalgata estática.
Estamos viendo cómo aquí están recibiendo globos, regalos de la animación, regalos del área de fiesta del Ayuntamiento de Cártama. Todos los niños se llevan un globo, un detalle de este recorrido. Ahora está viviendo de fondo a Jorge Gallardo, el alcalde de Cártama, que estoy seguro que nos atenderá. Pero estamos viendo cómo todos los niños se llevan esos regalos y ese detalle también, sus majestades, los Reyes de Oriente, seguramente, porque he visto por ahí bolsas de caramelo y demás, como dice la tradición, le entregará a todos los niños esos caramelos y esos regalos como el buen día de los Reyes Magos, así lo dice. Y vamos a esperar aquí, compañero, a ver si esta familia nos quiere comentar. Vamos a hablar con este niño que ha recibido un globo. ¿Ya le ha escrito la carta a los Reyes Magos? ¿Y qué rey mago es tu favorito? ¿Cómo se llama el rey mago favorito? Baltasar. ¿Cómo? Baltasar es el rey mago favorito de este niño, que dice que ya ha entregado su carta a su rey mago, Baltasar. Estamos viendo como animación de todo tipo, nieve, cultural, las carrozas de sus majestades que este año por situación del COVID no han podido salir a las calles del municipio, así lo ha decidido el ayuntamiento por precaución y de la incidencia COVID. Y ahora vamos a hablar con una familia que son unos buenos amigos míos y como... decía... Buenas tardes. Estamos en directo en la televisión local de Cártama, en Cártama TV. Para muchos es la primera Navidad y para muchos también, como Darío, es el primer día de Reyes Magos. Primer día de Reyes, hemos venido a ver si va a disfrutar poquito, porque la verdad que no va a tener mucho recuerdo, pero bueno, por lo menos que lo vaya viviendo desde pequeñito. Bueno, el ayuntamiento, por segundo año, cabalgata estática, pero estamos viendo que nos falta un detalle, todo decorado, animación, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Bien, la verdad que hay que ir adaptándose un poco a las circunstancias. Este año, por los motivos del COVID, otra vez no se ha podido hacer, como se suele hacer, una cabalgata más un poco a lo grande. Pero bueno, al final se trata de que los chavales disfruten y que lo pasen bien, y la verdad que está bastante bien. Pues disfrutando, están disfrutando, dejamos que sigáis disfrutando en familia. Feliz Día de Reyes. Ya estáis viendo la incidencia del COVID, así nos lo obliga, pero disfrutar con los niños, en este caso Darío, que es su primer Día de Reyes, y poco a poco pues irá pasando más familia, como se está viendo en este reguero en esta cabalgata estática, para disfrutar, porque los niños, ¿qué entienden los niños por COVID, por virus? ¿Qué entienden esos niños en un día como hoy, tan mágico como es el Día de Reyes? Estamos viendo cómo el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, le está dando la bienvenida a todos y cada uno de los niños de Cártama, a toda su familia, y también le enseñan el camino hacia donde me imagino que están los Reyes Magos de Oriente, en ese, en esa puerta de entrada a un lugar más mágico. Pero yo estoy seguro que ahora, Jorge, vamos a intentar a ver si le hacemos alguna seña y nos comenta, y yo estoy seguro que nos va a atender. Voy a poner por aquí, porque yo estoy seguro que ahora nos atenderá en el momento que...
en el momento que él se despeje un poquito, porque estamos, él decía, estamos en directo en Cártama Televisión, que Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, le está dando la bienvenida a todos los niños del municipio de Cártama y Niña, y le está enseñando el camino mágico donde se va a encontrar con los Reyes Magos. Pues sí, así es, le explicamos también que bueno, que esta mañana pues vinieron en estas carrozas mágicas los Reyes Magos, que llegaron aquí a Cártama, y que los pudimos pues invitar a que pudieran acceder a la zona donde tenemos unos tronos preparados, y le dimos la llave mágica para que esta noche puedan abrir todas las casas de todos los niños de nuestro municipio. Eso estamos viendo, que los Reyes Magos han venido cargados de regalos, de animación, de alegría, de un recorrido totalmente mágico. Los niños y niñas de Cártama han sido buenos en este año tan peculiar que seguimos con esta dichosa pandemia. Pues sí, los niños son los que han respetado las normas más que ninguno, los que han sabido comprender la situación que estamos viviendo, y ellos se lo merecen todo. Entonces, desde el ayuntamiento no podríamos hacer otra forma que intentar preparar este gran cortejo real para que ellos puedan disfrutar, para que sus majestades de Oriente puedan estar a gusto en Cártama y esta noche puedan dejar muchos regalos en cada uno de los hogares, mucha ilusión, mucha alegría y mucha salud también, y sobre todo esos regalos que ellos han pedido en sus cartas, que están trayendo y están entregando también en el buzón real que tenemos a la entrada del palacio donde nos prepara para que estén sus majestades de Oriente. Y ahí pues muchos de ellos están dejando hoy pues también sus cartas para que los Reyes esta noche les dejen todos esos regalos que han pedido. Bueno, Jorge, para no molestarte y quitarte mucho tiempo, un mensaje mágico para todos los niños y niñas de Cártama. Bueno, pues que este año 2022 pues venga cargado de toda esa ilusión, de todos esos sueños que ellos tienen, que podamos todos disfrutar, y también que los mayores pues seamos un poquito mejor personas todos, que nos cuidemos. Y sobre todo, mucha salud para toda la carta, mucha ilusión y esa esperanza que el 2022 venga cargado de todos los sueños de todos los cartameños y cartameñas. Gracias. Pues con ese mensaje, Jorge, nosotros nos vamos a adentrar y vamos a hablar con su majestad de los Reyes de Oriente. Muchas gracias por atendernos. Adelante, seguro que también tendrán preparados regalos para vosotros. Pues vamos a seguir, vamos a entrar ahora. Mientras que Jorge saluda a toda esa familia, vamos a entrar nosotros por la puerta mágica para ver qué nos depara. Y mira a esta niña. ¿Cuál es tu rey mago favorito? Los tres, ¿no? Ella decía que cualquiera, ¿no? Cualquiera que le traiga regalos es su rey favorito. Pues nosotros vamos a entrar, después de esta familia vamos a entrar nosotros también, por esa puerta mágica que nos va a llevar, estoy seguro, a la entrada y a ver a los Reyes Magos de Oriente. Vamos a pasar. Esta puerta de entrada es la que nos va a llevar a esa zona donde están los Reyes Magos, Melchor. Estamos viendo una decoración total, camellos, elefantes, caballos cargados de regalos, los buzones, lo que nos decía Jorge Gallardo, estos buzones. Vamos a hablar con esta niña que me va a atender antes de ver a los Reyes Magos. ¿Cuál es tu nombre? Leire. Leire, ¿ha hecho ya la carta a los Reyes Magos? Sí. ¿Y tienes algún favorito? ¿Te da igual el que...? Me da igual. Entonces, y esta noche, me imagino que a la cama prontito para amanecer también pronto y ver esos regalos. Sí. ¿Y estás disfrutando de este paseo mágico? Sí. Bueno, pues que siga disfrutando y que da los Reyes Magos muy bien. Gracias. Pues ya me he escuchado al aire también. Ella se va a acostar temprano para que la noche... Y nosotros vamos a entrar a ver... Si podemos tener la atención de un rey mago, yo estoy seguro que sí, incluso los tres, para ver, sobre todo para preguntarle cómo se han portado los niños de Cártama y si vienen cargados de regalo, y vienen cargados de mucho regalo para todos estos niños de nuestro municipio. Estamos viendo cómo poco a poco aquí hay buzones también, para que los niños dejen su carta
para que los niños dejen sus cartas también a estos Reyes Magos y compañeros. Para no molestar mucho, ya estamos viendo a sus majestades. En primer lugar a Melchor con sus pajes reales, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahora intentaremos a ver si alguno nos atiende ahora cuando... Como vemos, estos tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con este fondo tan animado, con estos camellos aquí empostronados. Y ahora que hay un parón, a ver si mi compañero ya enfoca y a ver si un Rey Mago nos atiende. Estamos viendo cómo saludan a los niños, le dan fe, le dan ese saludito, y a ver si un Rey Mago me atiende. Vamos a hablar con Melchor, luego hablaremos con Gaspar y Baltasar. Majestad, los niños de Cártama se han portado bien. Los niños de Cártama se están portando muy bien y también nos han dicho que están respetando todas las normas de seguridad, y eso lo estamos valorando mucho, y seguro que mañana por la mañana van a tener muchas sorpresas. Bueno, pues le dejamos que siga atendiendo a estos niños y niñas de Cártama y que paséis una buena noche de Reyes Magos. Ya habéis escuchado, los niños están atendiendo bien esa labor de COVID, están respetando esas medidas COVID. Ya hemos hablado con Melchor, está Gaspar también saludando a estos niños, que de alguna manera ellos van esta noche, han escrito esa carta, le han pedido esos regalos, y poco a poco ellos van saludando. Vamos a ver si hablamos ahora que se ha puesto de pie Gaspar, que lo vemos hablando con una niña. Gaspar, majestad, ya que se ha puesto de pie, le preguntábamos a Melchor que los niños se han portado bien, nos decía que sí. ¿Venís cargados de regalo? ¿Vienen todos los regalos para los niños y niñas de Cártama? De momento, todo lo que se está pidiendo viene esta noche. Mañana podrán disfrutar todos los niños de todos los reyes que han pedido. Pues ya habéis escuchado, muchas gracias por atendernos, que siga disfrutando de estos niños de Cártama y niñas, y que paséis una buena noche mágica. Ya habéis escuchado a Gaspar, vienen cargados de regalo, y hasta ahora todo lo que los niños están pidiendo, todo lo que los niños están pidiendo y niñas de Cártama, lo van a traer para que mañana, por la mañana, el Día de Reyes, lo tengan todo en sus casas, en sus hogares, para disfrutar, como no, el Día de Reyes. Y aquí vemos por último a Baltasar, el Rey Mago, que es el favorito de muchos niños y niñas, como hemos podido hablar, y yo he dicho en esta retransmisión directo que yo iba a decir también que Rey Mago era el favorito mío, y yo tengo que decir que mi Rey Mago favorito es Baltasar. Baltasar, muchas gracias por atendernos. ¿Se han portado bien los niños y niñas de Cártama? Sí, se han comportado muy bien. ¿Y traeréis todos los regalos que han pedido, me imagino? Sí, como todos los años, que ningún niño se queda sin regalo. Pues ya me he escuchado a Baltasar, te dejamos para que siga atendiendo a todos estos niños y niñas de Cártama. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias al Paje Real, y muchas gracias y buenas noches. Ya está escuchando los Pajes Reales, Baltasar. Vamos a seguir grabando un poquito esta llegada de los niños, y ahora seguimos el recorrido porque estamos llegando prácticamente al final. Y desde aquí, para seguir grabando un poco más a los niños, yo me voy a callar un ratito, me voy a tomar la golosina que me ha regalado mi rey favorito Baltasar, y mientras pues vamos a seguir viendo a estos niños disfrutando.
Aquí vemos un niño que está saludando. Un momentito, ¿cómo te llamas? Dylan. Dylan, ¿y ha hecho ya la carta de regalos? ¿Le has pedido ya a los Reyes Magos los regalos? ¿Y qué Rey Mago es tu favorito? Spiderman. ¿Y el Rey Mago? ¿Cuál? El Gaspar. El Gaspar. Pues bueno, y esta noche prontito a la cama, ¿no? Sí. Recuerda poner 3 vasos de leche y agua para los Reyes Magos y los camellos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora le pregunto a los padres, a los familiares adultos, los niños ilusionados con este día, pero los mayores también. También, claro, también, muy ilusionados. Es una noche mágica también para los mayores. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues le dejamos que sigan disfrutando de esta cabalgata. Gracias por atendernos. Ahí podéis ver cómo los niños y niñas, familias completas, se fotografían con los Reyes de Oriente, con los Reyes Magos. Saludan a los Reyes Magos en esta cabalgata que el Ayuntamiento ha organizado en la Nave Verde para que los niños puedan ver a los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar en este recorrido mágico lleno de ilusión en un día como hoy, como es el Día de Reyes. Esta noche será mágica para muchos niños, también para adultos. Y ahí vemos como un niño viene disfrazado, a ver si podemos hablar con él. A ver si podemos hablar con él. ¿Cómo te llamas? Isaac. ¿Y ha hecho ya la carta a los Reyes Magos? ¿Cuál es tu favorito? Gaspar. Pues mira, te está saludando. Y esta noche pronto a la cama, ¿no? Muy bien, porque disfruten. Ya estáis viendo que su favorito era Gaspar, lo ha saludado y el rey Gaspar evidentemente lo ha saludado dándole la bienvenida a esta cabalgata de Reyes en el día de hoy. Y yo con los majestades, con los Reyes de Oriente de fondo, vamos a terminar el final de esta cabalgata, que es donde los niños reciben esa bolsa de caramelos. Vamos a intentar hablar, porque he visto ahí a algún que otro corresponsal juvenil y alguna que otra concejal del Ayuntamiento de Cártama. Vamos a intentar hablar con los Reyes Magos de fondo. Ahora nos despedimos y este es el recorrido oficial que hacen los niños y niñas, familias también, del municipio de Cártama. Y aquí estamos viendo cómo miembros del ayuntamiento, concejales, miembros de y vamos a ver si hablamos con todos los niños se llevan su correspondiente regalo de su majestad de los reyes. Todos se llevan su cartucho de chuche, todos. ¿Se ve la ilusión en los niños de esta noche, de este día tan mágico? Sí, vienen corriendo por los caramelos, sonrientes, súper bien. Bueno, ¿y ustedes cómo lo estáis viviendo también, repartiendo esta ilusión para los niños que de Cártama? Claro, nosotros tenemos más ilusión que ellos. Bueno, porque sigue con vuestra labor, nos quitamos mucho más tiempo y que sigue repartiendo ilusión y alegría. Gracias. Ya habéis escuchado, ellos son pajes también de los Reyes Magos de Oriente, que comparten y reparten
esas chucherías, esas bolsas de caramelo, buenas bolsas de caramelos que reparte para que todos los niños, como marca la tradición, la recogida de caramelos de los Reyes Magos. Y evidentemente vemos como concejal del ayuntamiento están reponiendo para que sus majestades no se queden atrás. Y evidentemente aquí ya sí los niños, con sus globos del ayuntamiento, con su bolsa de caramelo, van poco a poco llevándose esos caramelos, son tradicionales caramelos de Reyes, ¿no? Vemos como los niños van cargados y lo estamos viendo, muchos muy pequeños, seguramente sean sus primeros Reyes Magos, sean... Hablamos con Rosa, concejal de deporte, concejal de juventud también, si no me equivoco. Estamos viendo cómo los niños salen con una ilusión después de ver a los Reyes Magos, y el área y los Reyes Magos también reparten caramelo, la tradición que son los caramelos. Caramelo, huesito, gusanito, fascinante, la verdad que la bolsa, cógela. Pesa y bastante. La verdad que sí, que... Lo más bonito de todo es la ilusión que llevan nuestros niños, eso es lo más importante, que no la perdamos nunca. Eso hemos hablado con Jorge, el alcalde, hemos hablado con los niños, que los niños tienen una ilusión y una alegría, pero los adultos también disfrutamos esta alegría y esta ilusión. Pues sí, la verdad que sí, que se vean a todos los padres también muy bien. Eso es lo importante de la Navidad, la ilusión, que nunca se pierda. Bueno, pues Rosa, muchas gracias por atendernos, que sigáis con esta buena labor con los niños y niñas del municipio de Cártama, y feliz Noche de Reyes. Igualmente, a vosotros. Ya habéis escuchado, Rosa, todos los niños se llevan esa bolsa de caramelo tradicional, caramelo, y ahí lo podéis ver, como todos salen con su bolsa, esos globos que marcan el final de este recorrido mágico, de este recorrido de Reyes, del Día de Reyes en el municipio de Cártama. Como los niños salen saludando a sus majestades los reyes de ese espacio donde están sentados sus majestades, reciben de los pajes reales esas bolsas de caramelo. Y nosotros vamos a salir de este recorrido para terminar esta conexión en directo en la televisión local de Cártama. Nos vamos a ir aquí a la puerta donde finaliza el recorrido. Y aquí finaliza lo que es el recorrido de la ilusión de los niños, de las niñas de Cártama, ese recorrido mágico, esa ilusión que se ha podido respirar y habéis podido ver a través de la televisión local de Cártama, a través de Cártama Televisión. Y al fondo pues se ven como la gente pues ya aprovecha los últimos días, que también nos han dicho que estarán, si mal no me ha dicho, hasta el domingo creo que están las atracciones de feria, y estarán estas atracciones para los niños y niñas de Cártama. Nosotros, si me da el ok mi compañero, vamos a finalizar este directo especial Reyes, cabalgata de Reyes Magos 2022, con un mensaje de ilusión, con un mensaje de prosperidad para todos los cartameños, con un mensaje de respeto, solidaridad, y que este año 2022 sea el año del fin de la pandemia, para que entre todos y todos y todas podamos seguir avanzando y dar por finalizado este dichoso COVID que tanto, tanto estamos deseando. A los Reyes Magos se lo he pedido, que por fin ya termine esta pandemia y que todos podamos disfrutar de la vida como nos merecemos. Mi nombre es Daniel González y desde la televisión local de Cártama me despido en este especial Reyes Magos 2022.